los caminos del campeón del mundo sub-17 en 2005, y las Águilas parecen estar destinados a estar juntos, tarde o temprano. Y es que no es un secreto del interés de los de Coapa por hacerse de los servicios de Gio dos Santos, y del cariño del jugador por los colores azul cremas. Pero, ¿qué tan factible es que pronto se dé el fichaje? Fútbol Layún ya tendría nuevo equipo en España, pues no luce tan lejana la posibilidad. Y es que desde hace tiempo que dos Santos no tiene regularidad con el Galaxy de la MLS, incluso su DT, Dominic Quinir, ha dejado ver entre líneas que la continuidad del mexicano en el equipo está en el aire. Debido a la poca aportación que ha tenido en la última temporada, él está trabajando básicamente en el gimnasio y hasta que no salga al campo de juego, es difícil definir su situación. Ya en tiempos recientes, la directiva azulcrema comenzó a tantear el terreno, no solo de Gio, sino de su hermano Jonathan, para poder cumplirles el sueño de vestir la misma playera que su padre. Sin embargo, el sueldo y el propio deseo del canterano del Barcelona eran de otro tipo, por lo que aún no era tiempo de hacer una propuesta formal, pero debido a la baja de juego y su complicada situación en la MLS, esta vez, América tendrían más cerca la chance de recibir un sí de dos Santos. Fútbol, fútbol, fútbol.